Nos vamos a España. Nada, tenemos aquí en Madrid 6 horitas de espera para nuestro próximo vuelo. Muerta de sueño porque no he dormido absolutamente nada, pero nada, estamos en Madrid. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde España. Estoy en la casa de la abuela, como le llama Nico. Y nada, ayer fue un día tremendo porque el jet lag me mató. O sea, llegamos muertos de cansancio a Jerez y luego pues fue deshacer maletas, compartir un poco con la familia y morir directamente. Pero hoy es otro día, hoy hace un día bellísimo, la temperatura está fenomenal, no hace calor, no hace frío. Por la noche hacía un poco de viento, que era un poquito más frío, pero yo, que vengo del Caribe, aprecio este clima, ustedes no saben cuánto, y espero que dure así. Soy ilusa porque sé que no va a durar así todo el rato mientras esté aquí en España, pero que aguante lo más que pueda. Yo voy a aprovechar y les voy a mostrar unas compritas que recibí aquí en casa de la abuela de mango. He comprado mucho, pero sí había cosas que yo sabía que se podían agotar. Entonces lo que hice fue que las compré desde Santo Domingo y las mandé aquí a casa de la abuela. Pero lo primero fue esto de aquí, que este es un chaleco que yo me resistí durante un tiempo a caer en esto, que es básicamente una tendencia ahora, pero es una tendencia que yo creo que es atemporal y puede aguantar en el tiempo. Yo ya he tenido chalecos como este antes y los he donado, pero bueno, este me parece perfecto de mango. Este yo lo compré en la talla M y les voy a dejar en la caja de descripción links a todo, pero bueno, este es la talla M y me queda perfecto porque, como pueden ver, no aprieta de ninguna parte. Queda holgadito, pero tampoco demasiado. Y así es como me gusta este tipo de chalecos. No me gusta cuando quedan muy ajustados. Este queda perfecto y el color es fenomenal. Y luego les voy a mostrar, voy a girar un poco la cámara para mostrarles estas bermudas. Que yo pensé cuando las compré que quizá iba a ser el mismo tono del chaleco. Y tenía ahí como un set. No es el mismo tono, pero estas bermudas son muy bonitas y estas son para poner aquí con un cinturón también y quedan muy bien, quedan holgaditas y este tipo de tonos neutros son perfectos para combinar, como pueden ver, con otros neutros, pero también con piezas coloridas. Y hablando de cosas coloridas con las que podría mezclar esto, les voy a mostrar esto de aquí, pero creo que me lo voy a poner para mostrarles y ahora les cuento. Esta pieza de aquí es algo que me va a venir muy bien para ponérmelo encima de otras cosas. Esta blusa no sería lo que yo, bueno, si tuviera un bañador, lo podría poner encima del bañador o del bikini, pero para ponerlo, por ejemplo, para la ciudad, yo utilizaría otro tipo de top debajo, incluso algo que sea, que no se note tanto como este top negro que tengo, pero es para mostrarles. Entonces, esto a mí me encantó. Esto está en todas partes en mango, este tipo de crochet. Esto está en todas partes, no solo en mango, también en Zara hay un montón. Me encanta este naranja intenso. Me encanta porque hay muchos tonos de naranja, pero este es como mi tono de naranja. Es muy bonito y esto con un montón de cosas, posibilidades infinitas. Pero compré otro pantalón en talla M, que es este, y lo voy a probar con esto, porque miren esta combinación de color, bellísima. Y esta bermuda es muy parecida a la anterior, solo que esto tiene más formato de jeans, pero es la tela más fina que se puedan imaginar, y este también me encanta, me parece el largo perfecto. Esta incluso puede ser un pelín más largo que la otra, puede ser, pero no lo sé. Igual es el mismo largo. Esta también es talla M y esta también súper fresca y combina obviamente con todo, es denim. ¿Qué les parece? Ya la verán cuando la estilice con algún outfit.
Así que nada, ahí tienen mis compritas. Yo ahora me voy a terminar de arreglar y nos vamos a dar una vuelta por el centro de Jerez, a tomar el vermut y a disfrutar de este día que está espectacular. Y no sé si se acuerdan de los lentes que compré en Warby Parker, que les dije que iba a sustituir los que tenía. Al final lo que hice fue que estos los hice de sol, porque no tenía ninguno de sol graduados. Entonces los hice antes de venir y quedaron súper bien. Entonces tengo los de antes, los que me encantan para ver y leer, y estos para el sol. Es súper cómodo. Mis tenis son los de Bimba y Lola y este es el outfit. Luego hará frío en Valladolid, pero tenemos una chaqueta para tirarnos por encima de este vestido. Outfit of the day.
Estamos en Valladolid. Venimos a visitar unos amigos muy queridos que conocimos en Santo Domingo y luego coincidimos en la boda de Mallorca del año pasado. Y nos van a llevar a hacer un pequeño recorrido por la Ribera del Duero. Vamos a probar vinos riquísimos, vamos a comer riquísimo, como ya habrán visto. Y vamos a conocer esta ciudad, que esta, yo me parece que vine una vez, pero de pasada por algo del trabajo. Pero esta vez vamos a recorrer y nada, vamos a ver todo lo que podamos de Valladolid. Sephora. Sephora, el sitio favorito de Ibelice Vázquez, a.k.a. la fashionista realista. Yo estoy lista, me voy de vinos. Buenos días, hoy es día de visita a bodegas y vamos a ir, me parece, al Museo del Vino y voy a aplicar muchísimo protector solar hoy porque, aunque hace fresco, por no decir frío aquí en Valladolid, el sol es intenso. Me estoy aplicando un par de capas del protector solar, el pigmento de Bioderma. Hoy yo creo que va a ser un día muy bonito, el día amaneció bellísimo, nada de lluvia, el pronóstico no da lluvia tampoco, entonces hoy vamos a disfrutar y a beber buenos vinos. Les hago un rápido outfit of the day. Estos pantalones son comodísimos. Los compré en Madrid en Uniqlo y me encantan. Tienen unos botones debajo que se ajusta el pantalón en la parte de abajo un poquito y son súper cómodos. Esta camisa es mi camisa terracota de COS que me encanta y me va a proteger un poquito del clima. Y nada, este es el outfit. Los mismos tenis de ayer de Bimba y Lola. Y ya, vámonos a las bodegas. Pedir desde aquí, desde la cima del castillo de Peñafiel. Vamos a seguir nuestro recorrido por esta zona que es bellísima y nos vemos en el próximo.